ETA ha cometido una masacre en Madrid. El atentado terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertos y casi 900 heridos. 5 minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid. En esos 5 minutos han hecho explosión 13 bombas ocultas en mochilas y bolsas en 4 trenes de cercanías de la línea férrea entre Alcalá de Henares y Madrid, y los 3 abarrotados de pasajeros en plena hora punta de camino al trabajo o a los colegios y universidades. Las 2 primeras explosiones se han producido a las 8 menos 25 de la mañana en la estación de Atocha de la capital y han reventado varios vagones de cercanías que en esos momentos hacían su entrada en el apeadero. Instantes después, otra bomba destrozaba un vagón de un segundo tren, pero esta vez en la estación de Santa Eugenia, una ciudad dormitorio del este de la capital. Y casi simultáneamente otra bomba estallaba en el tercer cercanía siniestrado. El objetivo esta vez, el apeadero del Pozo del Tío Raimundo. Las líneas férreas quedaban cortadas, se instalaban hospitales de campaña, las ambulancias no daban abasto y los cientos de heridos eran trasladados incluso en los coches patrulla. Cientos de personas recorrían la ciudad de hospital en hospital buscando información sobre sus familiares. Han sido instantes, han sido horas de angustia, de dolor y de rabia. Buenas tardes. España es a estas horas un país conmocionado por la brutal cadena de atentados de ETA. Ha habido muchas reacciones. Desde el primer momento el gobierno, las autoridades autonómicas y municipales se han puesto al frente de las labores para coordinar las tareas de rescate de las víctimas y la atención tanto a los heridos como...